La Biblia nos dice repetidamente que somos pecadores salvados por la gracia de Dios a través de Jesús y su muerte sustituta por nosotros en la cruz. ¿Cómo podríamos adicionarle algo a esto de alguna manera? Asimismo, nuestras obras de misericordia y compasión hacia los necesitados no deberían considerarse legalistas. Al contrario, a medida que aumenta nuestra comprensión y aprecio por la salvación, el vínculo entre el amor de Dios y su preocupación por los pobres y oprimidos se transmitirá a nosotros. Lo que recibimos, lo damos. Cuando vemos cuánto nos amó Dios, también vemos cuánto ama a los demás y también nos llama a amarlos. Sean todos ustedes bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Preparémonos para recibir el mensaje de este momento y no olvide visitar la página que aparece en sus pantallas. Comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos y estar aquí en este momento y también a mis compañeros que estamos para un estudio más de la palabra. Pero antes, por favor, Joshua, guíanos en oración. Ok, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Queremos pedir que puedas enviar a tu Santo Espíritu para que nos pueda instruir, nos pueda guiar y para que las enseñanzas que tomemos de tu palabra podamos ponerlas en práctica en nuestra vida hasta que tú vengas, Señor, y para la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. El título de este tema es ¿De qué modo vivir el Evangelio? Y yo quiero hacerles una pregunta, ¿qué es para ustedes el Evangelio? Uh, yo, bueno, para mí el Evangelio es como compartir las buenas nuevas, ¿no? El mensaje, en este caso de salvación, del ministerio que Jesús realizó aquí en la tierra y pues ser mensajeros de, de eso, ¿no? O sea, formar parte de, eso, de esa obra de, de compartir, para uh -huh. compartir. Andrés. Yo creo que implica también el hecho de, de vivir el mensaje de Jesús, no. Muchas veces eh, somos muy teóricos y poco prácticos. Uh -huh. Nelly, me gusta. Voy a combinar de los dos. Me ¿Sí? gusta lo que dice <laughs> él, que se tiene que impregnar. en Nosotros debemos hacer parte, vivir el evangelio para poder compartirlo con los demás y llevar el mensaje adecuado, no. Sí. Bueno, les comparto para mí el evangelio es en sí la vida que tuvo Cristo, la vida de servicio y de sacrificio que tuvo por otros y por nosotros mismos. Eh, nuestro versículo. Que está aquí en el estudio, que es Efesios dos ocho, dice, Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos herchura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo creo que a medida que aumenta nuestra comprensión del sacrificio que Dios tuvo por nosotros y cuando realmente apreciamos lo que hemos estado conociendo y estudiando, es que se van a ver reflejadas nuestras obras. Claro, ¿No sí. es como, eh, bueno, más que nada desacredita el hecho completamente de que podemos llegar a ser salvos por nuestras acciones, ¿no? Como juntar méritos. Para ser salvos. No sé si en algún momento hayan escuchado la famosa frase, ¿no? Tienes que portarte bien para, para alegrar a Dios, ¿no? O, o para, pues porque, no sé, como para ganarte la salvación. Pero eh, nosotros podemos, y, eh, mientras vamos creciendo y vamos estudiando la palabra de Dios, ve vemos que nuestras acciones reflejan lo que nos enseña. Entonces, si en algún momento. Eh, algún padre enseñó eso a su hijo, es porque a lo mejor no le ha enseñado bien cómo debe comportarse y el niño tiene el concepto de que tiene que portarse bien por compromiso, ¿no? Y esto desacredita completamente eso. Y a ese, lo mejor es complicado de entender porque estamos acostumbrados que todo lo que vamos a obtener necesita un sacrificio, necesita un esfuerzo, ¿no? Y sí. ahora que venga alguien y te diga, ¿sabes qué? No hagas nada, ya eres salvo. Como que es un poquito difícil de entenderlo, Sí. ¿no? Y también el hecho de que esas acciones sí deben hacerse, pero deben considerarse como el resultado, o sea, como un este Por amor. Sí, sí, ¿Como por respuesta? amor, claro, sí. Sí, precisamente eh, era una, una combinación de más cosas, no es como no te no tienes que hacer nada. Para merecer la salvación, ese es el detalle. La, la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. No hay que hacer nada para merecerla, pero sí algo necesitamos hacer algo como resultado sí. de, de, de la oportunidad de ser salvo, ¿no? Sí. Y tiene que ver con lo que decía Nelly también del amor, amar a otros. No, yo creo que todos conocemos y desde niños es el primer versículo, si no es que Salmos 23, Salmos 23 también tiene el de Juan 3:16 que dice de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Amó. Siempre, siempre conocemos que Dios es un Dios de amor. Y en este versículo aquí en el estudio me llama la atención que en el título se queda Amó Dios y se quedan tres puntos suspensivos. No termina la parte donde dice al mundo. Y es que hemos venido hablando sobre las viudas, sobre los necesitados, sobre los pobres, pero muchas veces nos quedamos en que somos nosotros y somos ellos y olvidamos un poquito que hay otra parte del mundo que. Que tendemos a olvidar. No Aquellos dice, que hacen el mal. Dios a los buenos solamente. Uh -huh. Exactamente. No dice nada más al pueblo de Israel, a la iglesia adventista o a cierta organización. Dice: Amó Dios al mundo. Y ahí, eso es algo en lo que tenemos que empezar a aprender. Eh, debemos leer algunos versículos que están aquí. Juan 3,16, pero la continuación en Juan 3,17, no sé si alguien lo tiene por sí. aquí que pueda ayudarme a leer. Dice de la siguiente forma: bueno, ya lo habías mencionado, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 dice: Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, Dios no, no nos envió a, a no envió a condenar a los que estaban haciendo mal, sino que precisamente Él se acercó muchas veces a los que estaban en, ese, en esas tribulaciones para enseñarles que había una respuesta y que había una salvación y que ellos reflexionaran. Entonces también aquí hace una referencia en un versículo que dice, Él hace salir su sol sobre malos uh -huh. y buenos. No, el sol no sale nada más para nosotros que estamos aquí afuera de una cárcel, uh -huh. por así decirlo. Sale para todos y eso tiene que ver con los otros temas que hemos estudiado, la justicia y la misericordia. ¿Hay, hay otro elemento que está muy presente en el versículo. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 17 repite en tres ocasiones la palabra mundo. Que en el original es, es cosmos, en, en griego es cosmos, que implica una totalidad, implica eh, como decíamos hace un momento, buenos y malos, justos e injustos, pobres, ricos, niños, adultos, este, y la etiqueta que nosotros queramos ponerle, pero la realidad es que Jesús vino a morir para salvar a todos. Sí, y tenemos una eh, responsabilidad peculiar, o sea, algo que nos hace Diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí mencionaba Alison una referencia a Mateo capítulo 5, eh, 45 que decía: Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos y sigue adelante. Porque si amáis a los que os aman únicamente, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No, también, no, hacen, no hacen también esto las demás personas de los gentiles? O sea que. Eh, nosotros debemos ir una milla extra, o sea, debemos dar el extra a lo que pues la sociedad hace, o sea, no quiere decir que por ser cristiano te hace pues prácticamente especial, que era lo que los judíos pensaban, o sea, por ser uh -huh. judíos ya eran ya eran especiales y sí lo eran, pero tenían también una responsabilidad y es lo que nosotros también tenemos ahorita. Eh, nosotros podemos ser amables con los demás sí, pero pues eso no nos hace diferentes, sino que debemos también compartir eh, Ciert, a, lo, a lo mejor alguna, alguna bendición que Dios nos da que a lo mejor otras personas no tienen, ¿no? que en este caso es tanto el conocimiento de que Jesús vino a morir por nosotros y que tenemos la oportunidad de salvación y compartir esas bendiciones que nuestro Dios, el Creador de todo, nos da con los demás. ¿no? Eso, nos hace, eso nos hace especial Sí, también creo que hay otro, otro elemento a destacar es el hecho eh, que todo esto es un don de Dios, o sea... Es un regalo que no merecemos. De otra forma, aquellos, piensen en aquellos que niegan la existencia de Dios. ¿sí? Uh -huh. Si no fuera un regalo que no merecemos, pues aquellos que niegan la existencia de Dios no existirían simplemente porque, ¿para qué le voy a dar algo a alguien que no lo sabe apreciar? ¿Me explico? Entonces Dios dice, no, este es un regalo que todos tienen por ser creados, sí porque yo los creé, claro. yo los hice, independientemente de la respuesta que ustedes tengan hacia mí, yo son creación mía y por ese simple hecho tienen derecho a la vida y por lo tanto también tenemos derecho a ser salvos. La única condición que Dios nos pone para, para ser salvos es creer en Él. Y arrepentirnos de lo que estamos haciendo, ¿no? porque precisamente ¿Sí? por compasión es que nos quiere salvar. Por ser sus criaturas, pero también porque se compadece de que ahora que ya estamos en un mundo de pecado y de algunas cosas, pues eso puede eh, influir en nosotros para irnos por, esas, por esas, esos caminos de hacer el mal y de, y de perder el objetivo de Dios. Pero es entonces donde, aparte de que se compadece, pide de nosotros cierto arrepentimiento para que tengamos presente ya su sacrificio por nosotros. Sí, es, es una razón por la cual se menciona, ¿verdad? Que la Biblia, eh, la Biblia menciona que, que Cristo ha retardado su, su venida. Eh, eso, yo lo veo como una, una bendición, como una, este, una esperanza de que nuestro Dios tan misericordioso que está esperando tanto que nosotros tengamos un arrepentimiento completo como aquellas personas que todavía no lo conocen, puedan acercarse a Él, puedan conocerlo y también puedan eh, tener ese, ese perdón de sus pecados. ¿no? Y qué bonito que tú tengas ese conocimiento, de ese pensar, de que Dios está demorando porque nos está esperando. Porque muchas veces, y también lo comentaba el estudio que estamos en esta ocasión, dice que había una ilustración en Nueva York que decía Dios está vivo, solo que no quiere comprometerse porque muchas personas creen que Dios no está haciendo nada por tanto sufrimiento y tanto pesar y demás, ¿no? Y los versículos de la, de la Biblia nos, los, nos dicen todo lo contrario y algo, uno que me gustó mucho fue uno que se encuentra en Mateo 936 Dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Hay mucha gente que está sin saber nada del Evangelio. Y necesita de nosotros, necesita de manos ayudadoras que vayan a compartirles y decirles, mira, sí, esta vida es de sufrimiento, pero no, eh, aquí es todo, aquí, este no es el final. Tenemos una vida este, todavía eh, venidera cuando Jesús venga y nos lleve y por fin se acabe toda la maldad. Creo que otro de los elementos que, que podemos rescatar de esta situación es que mencionamos que el Evangelio es dar una buena nueva, ¿no? Pero a veces nos quedamos solo con esa parte. Ah, sí, pues ya les dije que sí, ese Jesús y que los ama y que viene pronto. Pues ya es responsabilidad de ellos. O decimos, ya el Espíritu Santo que haga la parte que le corresponde, ¿no? Te puse mi granito Sí, ya de... puse mi granito de arena. Pero la realidad es que nosotros debemos de, de ir más allá, de complementar. Es continuidad, ¿no? Y, darle continuidad. Sí, claro. Y como lo vimos en estudios anteriores, es eh, seguir trabajando con esas personas, ¿no? Sí, porque nosotros hemos visto el caso de los profetas, ¿no? Que estuvieron con, eh, constantemente con ellos. Inclusive uno de ellos... Se, se le dio el título del profeta llorón porque continuamente, ¿Sufría? sí, continuamente sufría por, porque el pueblo no escuchaba y él no dijo, o sea, ¿saben qué? Yo ya... Cumplí con mi parte, a ver si, pues, los que el Espíritu que Santo quisiera. compensa, pues adelante, uh -huh. ¿no? No, él continuó diciéndoles, ¿Saben qué? Hay algo mal, alguien está actuando mal, hay que arrepentirse para que, pues, Dios pueda obrar en ustedes. Y de igual manera es con nosotros, no es como decir, ¿sabes qué? Yo ya estoy listo, ya, ya, este, yo creo que ya está, ya es tiempo para que Cristo venga. No, hay personas alrededor de nosotros que todavía no lo conocen, o están muy cercanos a nosotros, y pues, en lugar de decir, no, ya, estoy listo, ponerse a, a, a ponerse la ropa de trabajo y pues ir a ayudar a esas personas. Y aún más allá, hay muchos que, que nos hacemos llamar cristianos, pero seguimos sin conocer a Jesús, ¿no? Hay un, un versículo que, que me gustó mucho, eh, que decía que si nosotros eh, aún tenemos eh, pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, mismos y la verdad no está en nosotros. Dent, aún después de decir que conocemos a Jesús, seguimos siendo pecadores y tenemos esa necesidad de, de salvación, tenemos esa necesidad de redención. Ya somos salvos en Cristo Jesús por el hecho de aceptarlo, pero no significa que. Somos puntuales, es decir, ya fuiste salvo en este momento, bueno, de aquí para adelante puedes hacer lo que quieras. Es un constante, una constante situación de arrepentimiento y de y de pedir perdón y trabajar, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa rapidito y vamos a escuchar la opinión de un experto acerca de la pregunta cómo encontrar formas de servir a los necesitados y al mismo tiempo compartir con ellos la esperanza y la advertencia que se encuentra en el mensaje de los tres ángeles. Volvemos. A menudo nos preocupamos y estamos interesados en cómo poder ayudar a la gente, pero al mismo tiempo darles el mensaje, el mensaje de los tres ángeles. Bien, para poder contestar esta pregunta, tenemos que entender que nuestra primera prioridad es hacer amigos, romper prejuicios, crear todo un conjunto de estrategias en las que podamos servir al, al prójimo y a nuestra sociedad. La iglesia tiene un manojo de proyectos muy interesantes, desde la salud hasta servicios comunitarios y hospitalarios. Si nosotros enfocamos nuestra meta en romper prejuicios, ganar amigos, ganarnos su simpatía, de tal manera que ellos vean que nosotros no estamos interesados en bautizarlos. En realidad lo que nos interesa es ayudarles a que tengan una mejor calidad de vida. Hay más posibilidades de que ellos despierten simpatía. Y el siguiente paso es que ellos pregunten, ¿en qué creen ustedes? ¿Por qué, ¿Por qué son tan diferentes? Y es en ese instante cuando el corazón se abre, los prejuicios se rompen, cuando nosotros tenemos la oportunidad de dar un mensaje a personas que finalmente sienten que no las estamos viendo como un número, sino como personas que nos interesan. Así que estimados amigos, Tengamos el, el, la precaución de caer en los extremos. Dedicarnos a puros proyectos sociales sin darles el mensaje, estamos simplemente predicando un evangelio social que no transforma el mundo. Predicar solo el evangelio sin aliviar el dolor humano es un evangelio abstracto y aislado del dolor humano. El mensaje es que la Iglesia debe predicar un mensaje equilibrado, donde la asistencia social y la ayuda humanitaria se combinen con un mensaje poderoso de esperanza. Muchas gracias al experto por su respuesta y yo creo que siguiendo un poquito la idea del pastor Partida en lo último que menciona de que si no estamos haciendo el Evangelio correctamente va a ser como de forma deficiente, como de forma abstracta, debemos recordar que nuestra misión no consiste simplemente en salvar almas mediante la proclamación del Evangelio, nada más predicando, sino en salvar a las almas y a las personas de una forma integral, atendiendo a sus necesidades. Sí, y eso lo, lo más bien se expresa en primera de Juan. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. De, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra Él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en Él? O sea que nosotros debemos, eh, de la misma manera que Dios nos atendió en nuestras necesidades, en cualquiera que haya sido, nosotros debemos también eh, poner en práctica el llevar el Evangelio de manera integral. Eso conlleva... Eh, a través de la psicología, a través de la salud, a través de la educación, a través de, no sé, de la atención de las adicciones, la atención de los desempleos, la atención de las amas de casa que a lo mejor sufren este violencia en la casa, eh, atendiendo a los niños. O sea, abarca todas las necesidades de las personas y eso únicamente lo vamos a lograr eh, Integrándonos a la sociedad, no separándonos de ella. Solamente si nosotros vamos y conocemos a las personas que nos rodean. No tiene que ser en otro país, tiene, o sea, puede ser, pero eh, dentro, de mismo, de, dentro de nuestro mismo vecindario hay muchas personas que tienen necesidades y que podemos atender para compartir ese evangelio. Muchas veces no nos acercamos a la comunidad porque tenemos ese miedo como de, de contaminarnos, ¿no? O de, de rechazo, uh -huh. inclusive. Sí. O de rechazo. Y, y me gusta mucho Ellen White, una autora que, parafraseando la mención que debiésemos estar lo suficientemente lejos como para no, no tener las mismas eh, expresiones de pecado, pero lo suficientemente cerca también para que nuestra influencia pueda alcanzar a otros. Y creo que eso es algo que, que Jesús dejó muy, muy claro. Santiago también menciona que cómo podríamos nosotros presentar a un Jesús vivo, a un Jesús verdadero si vemos a alguien con necesidad y lo único que hacemos es darle una palmadita en la espalda y decirle ve y este y suple, Dios suplirá tus necesidades, pero no somos nosotros las manos de Dios para suplirlo. ¿no? Sí, en ese sentido debemos entender que somos una comunidad o una humanidad en común, o sea, todos tenemos algo en común, que todos necesitamos eh, el mismo perdón de Dios y necesitamos la salvación a través de Cristo Jesús. Sin embargo, tenemos diferentes responsabilidades, ¿no? Claro. Sí, ah, yo creo que eh, se resume en encontrar un equilibrio adecuado para suplir sus necesidades y, y al mismo tiempo compartir con ellos el Evangelio. Dar palabras de simpatía pero también hacer acciones de servicio. Yo lo veo de una manera fácil, cómo llegar a amarnos todos. este Simple, como lo dices Joshua, somos una comunidad, todos somos hermanos. Así en sí, quien sea que yo vea en la calle, debo de pensar, es mi hermano. ¿Por uh -huh. qué? Porque somos hijos de Dios. Uh -huh. Entonces, Dios, nuestro Padre, quiere que como hermanos nos llevemos bien. Cuida a tu hermano. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos hermanos. Entonces, sí. este, <laughs> entonces a veces nuestro Padre nos dice, oye, échale un ojo a tu hermano, cuídalo, ayúdalo, levántalo. Y entonces el Padre, su única misión es, yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. Y por respuesta, como hijos que somos de, del Padre, pues le vamos a agradecer, lo vamos a adorar y ahí está. Todo, la reciprocidad. Claro. Y esto no quiere decir que a nuestra fe, a nuestra conversión, solamente le debamos añadir obras como buen gesto, o sea, simplemente así como que, ah, pues vamos a ser buenos con las demás personas, ¿no? Como por cumplir, sí, ¿no? Sí, claro, sí, sí como, como por cumplir. En este caso me acordé de mi hermano, ¿no? Que nos llevamos cinco años de diferencia y muchas ocasiones mi papá me decía, este, juega con tu hermano. Mm. Y, ibas, y y las actividades eran diferentes completamente, o sea, él jugaba de una manera de, 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 de un Lo niño de cinco obligación. años y yo de un niño de diez años, o sea, ya eran, eran ideas diferentes, entonces ya jugabas con él por compromiso y realmente no jugabas con él, simplemente... Bueno, pero la preocupación de tu ajá, papá era que claro. Amaras. Que se mantenía Y, y, y en si algún momento yo me pongo a pensar en eso y, y dices, bueno, ahora que estamos por así decir los dos en, en la etapa universitaria o al mismo nivel de edades, pues ahora él me ayuda a mí y, y yo lo ayudo a él, pero todo porque yo hacía algo que a lo mejor en ese momento no lo hacía con buena intención o con, con la, la intención que debería ser. Pero cuando lo hacemos con una intención completa siempre va a haber recompensas y es más satisfactorio saber que lo hiciste de corazón en principio <laughs> y cuando esa persona te ayuda de vuelta, bueno, dices, lo hice realmente porque quería, ¿no? Y sí. cómo es que la palabra no los recalca, porque de nuestra humanidad, bien dices tú, no me interesa, pero... <laughs> Hay algo que había mencionado el pastor Partida que nosotros debemos buscar como puntos en común que tenemos con los demás para poder acercarnos a la sociedad. Y al respecto, Romanos capítulo 3, versículo eh, 23 y 24 dice: Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que ser bien conscientes, porque a veces como cristianos pensamos: Ah, pues yo ya soy salvo, ¿no? A mí pongan en otro porcentado. costal. ¿sí? Aquellos que están en el mundo, decimos, son pecadores. Ellos, yo no, ellos. No, pero aquí eh, Pablo es muy claro dice todos pecaron y todos están destituidos de la, de la gloria de Dios y el versículo 24 dice y son justificados gratuitamente por su gracia es decir por gracia de Dios mediante la redención que es Cristo Jesús y este es otro elemento que nosotros eh, tenemos en común con todo el mundo es que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios y que nosotros que ya tenemos ese privilegio de conocer, a esa gracia, de experimentar esa gracia, debemos, de, debemos llevarla a otros. Sí, añadido a eso me gusta lo que dice eh, Pablo también en Gálatas 3.28, donde incluye a, a todos, o sea, no importando su, su preferencia eh, religiosa, este, su lugar de origen, eso su, 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 su estatus social, dice Gálatas 3.28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea que debemos ver a las demás personas. Aunque no compartan nuestras ideas, aunque no compartan nuestra, este, nuestro estilo de vida, eh, debemos verlos con la intención de que pueden ser también hijos de Dios, ¿no? Si ellos pueden, si, se, si se arrepienten, pero eso únicamente va a ser si lo conocen a través de nuestro de nuestro estilo de vida y de nuestra gratitud a Dios, ¿no? Sí, y es que muchas veces nos perdemos un poquito el tiempo en discutir a quiénes podemos servir y a sí. quiénes no. Y nos pasa como la, la historia del buen samaritano que tocamos en otros estudios. Por decir, es que eran un gentil y porque no se querían uh, manchar, porque tenían ciertas reglas, se les pasó la oportunidad de ayudar a alguien que estaba en una necesidad, pero el buen samaritano simplemente lo tomó y e hizo lo que le tocaba sin ponerse a pensar, estaría bien, van a decir algo de mí o van a, van a gloriarme o van a hacer cosas, simplemente actuó. Recuerdo una, una historia que me platicó mi hermana, mi hermana mayor es, es, es médico, y en una ocasión estaba en una central de autobuses, se iba para, para casa y de pronto vio que había un montón de gente, ya sabes, algo sucede y se hace la, la bolita de personas. Eh, Llega mi hermana, se acerca al lugar para ver qué había pasado. Ella venía saliendo del hospital, así que venía bata blanca y toda la cosa. Y, este, y se dio cuenta que había una persona en el piso, ¿no? Y, y cuando se acerca para ayudar, una de las personas que estaban ahí de los, de los, eh, del servicio de emergencias de la, de la del, personal. De autobuses, del personal, dijo, no lo toques, no trae una credencial de de VIH, o sea que era VIH positivo. Ah, no lo toques. Y mi hermana le dijo y por eso no voy a darle primeros auxilios. O sea, comenzamos a colocar etiquetas, estigmas, manchas, prejuicios, prejuicios y, y, y decía mi hermana, bueno, el hecho que, que tenga una enfermedad no es un justificante no para hace, que yo no le brinde sí, los primeros sí. auxilios. Y creo que como cristianos deberíamos de tener una actitud muy similar al respecto, claro. ¿no? Y, y salir, por ejemplo, en mi caso, cuando iba a la escuela. Siempre en mi mochila ponía cosas que yo sabía que a lo mejor iba a utilizar a lo largo del día, ¿no? O sea, y, y en el cristianismo es igual, o sea, siempre debes estar listo, preparado para encontrarte a alguien que vaya a necesitar y, y para eso es necesario tener uno una relación con Dios para cuando uno salga a la sociedad, pues cuide, prevenir que caiga en pecado, este compartir las ideas de la sociedad en cuestión a lo que viola tus principios, pero siempre estar listo en ayudar a alguien que lo vaya a necesitar, ¿no? Sin sin ningún prejuicio, como dice esto. Sí, y es que muchas personas a esta altura todavía no conocen completamente el mensaje que Dios tiene para nosotros, y es cuando Dios nos llama urgentemente a actuar, porque también el fin y las profecías se están cumpliendo y uh -huh. las cosas van a tener un fin, y entonces es cuando va a ver el mensaje de los tres ángeles, la segunda venida de Dios, que es en lo que creemos. Uh -huh. Y hablando del mensaje de los tres ángeles, hay que distinguir un poquito cuáles son las palabras claves que podemos agarrar. No sé si ya lo leyeron y pusieron un poquito de perspectiva. Sí, Apocalipsis, perspectiva. Apocalipsis 14, eh, 6 y 7 habla acerca de tres puntos en, en específico, ¿no? que es la importancia de saber que viene un juicio, uh -huh. que eh, a fin de cuentas las, las obras que nosotros realizamos con las personas tiene el, el fin de que ellos conozcan de que se acerca un juicio, de que todos estamos eh, dirigiéndonos hacia, hacia allá. Y no solo eso, sino que ese juicio va a dividir a la humanidad en, en, dos, en dos secciones, aquellas personas quienes adoraron a Dios y creyeron en Él y aquellos que no. Y para esto eh, la manera de distinguirlos es quienes reconocieron a Dios como creador de todo, incluyéndonos a nosotros este, y a este mundo, y aquellos quienes de definitivamente no creyeron en él. Y esto nos conlleva uh, y esto conlleva al hecho de quienes adoraron a Dios y quienes no. Y quienes la adoraron de forma sí, claro. correcta, porque Dios nos pedía que la adoración fuera con bondad y cuidando de los pobres y necesitados, no nada sí, más de sí. creer en Él. Sí, y esto iba en la, en la, en la gran comisión y iba incluido ahí, o sea, uh -huh. llevar ese mensaje a todos, pero es importante saber los medios cómo ibas a llevar ese mensaje. ¿no? Y también otro elemento a destacar es adorar a la persona correcta. correcta. O, al, sí, a la persona correcta. Me gusta mucho lo que dice Apocalipsis eh, 14, 7. Dice, teme a Dios y dad de gloria porque la hora de su juicio ha llegado, que lo mencionaba Joshua, y dice, adorar al Creador. Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es necesario que entendamos que el único que merece honra y gloria es Dios. Sí, y a fin de cuentas en Apocalipsis se menciona, ¿no? Que la característica final, o más bien el llamado que Dios hace es... Eh, Aquí está la paciencia de los santos, los que guardaron los mandamientos de Dios dados por Dios, y también aquellos quienes guardaban el testimonio de Jesús, ¿no? Y eso es algo tanto teórico como práctico, ¿no? Entonces debemos de quedarnos, que hay que regresar a Dios, ¿no? Claro. Todos somos pecadores, hay que tratar de seguir adelante. Sin excepción, sin hacer excepción. Sin de hacer personas, excepción buscar de la salvación de todos. De todos, aunque sean necesitados físicos o necesitados espirituales. Es. No sé qué más concluyes, Andrés. Yo creo que la conclusión es que llevamos un evangelio práctico. Claro. claro que sí, es un estudio bastante amplio y hay que seguir eh, leyendo los pasajes, la escritura, para poder tener un conocimiento más profundo y llevar cada una de las enseñanzas de Dios a nuestra vida día con día. Esperamos nos puedan acompañar en un siguiente capítulo. Nos vemos pronto.